¿Cómo te fue con René? Bueno, más o menos. René no está del todo bien, hay cosas que no recuerda aún, pero lo importante es que está decidido a meterle el pecho al asunto, ¿sí? Y no te preocupes que no te vamos a quedar mal. Eso me tranquiliza. Yo pensé que se iban a matar ustedes ahí adentro, pero bueno. Y después me imaginé que iba a salir uno volando por una ventana. No, no, no. Gracias a Dios no fue así. ¿Y cuál será la otra razón por la que viniste? Bueno, se trata de Ana Jesús. Regresó al bufete. ¿Pero cuándo, Maya? Bueno, ya está listo su ingreso, así que la vas a ver en cualquier momento. No, no, Maya, yo necesito verla. Necesito verla. Yo tengo que estar con ella. Yo necesito ver a Ana Jesús ya. Hola, tía, bendición. Dios te me bendiga, mi amor. Ay, ¿y mi rey cómo se portó? Bien, tú sabes que ese niño es un príncipe, ahí está durmiendo. Qué bueno. ¿Y a ti cómo te fue? Bueno, tía, ando en una situación bien difícil. ¿Por qué? Es que voy a entrar en el bufete para defender los intereses de la señora Maya. Ay, mi amor, pero eso es buenísimo. Ella es la dueña de todo ese bufete. Sí, pero mi peor enemiga es Pamela Johnson. Y ella es quien está defendiendo a Juan por lo de la bigamia y la falsificación de documentos. Y eso no está fácil, tía. Y bueno, yo no puedo defraudar a la señora Maya porque ella me ha ayudado muchísimo. Ay, mi amor, pero ¿y entonces cómo vas a hacer? Tantas responsabilidades, Ana Jesús, el niño, la universidad, mi divorcio y ahora el bufete. Bueno, tía, ¿qué voy a hacer? Esto es lo que me toca. Tengo que darle frente. ¿Qué voy a hacer? Voy a andar por ahí llorando como una misma gafa porque no puedo con los retos que se me presentan. Esto es lo que me toca, tía. Y yo puedo con esto y mucho más, ¿oyó? Sí, mi amor. Claro que sí. Si esa es la muchacha que yo quiero ver. Y ya tú sabes que tú cuentas conmigo para lo que te haga falta. ¿Oíste? Tanto tiempo esperando por Ana, buscándola por todas partes y ahora que sé dónde está, tú me pides eso, que no la vea. Bueno, pero es que tú le dijiste muchas mentiras a Ana, más de las que permite el manual machista. Y si tú le vas a explicar esto y aquello, no te lo va a creer. ¿Y entonces qué hago, Maya? Dale tiempo, Juan. Ella va a descubrir todo sin que tú le expliques nada. Y la verdad tuya va a salir a flote. Y entonces será Ana que te busque para aclarar todo. Lo que me estás pidiendo es muy difícil, Maya, muy difícil. Elvirita, ¿y eso que cocinaste? No cociné para ti. Lo que pasa es que se me pasó la mano, ¿eh? Y bueno, cociné como para 100 personas, pero igualmente te puedes sentar a comer, ¿sí? Ah, claro, gracias. ¿Se habrá creído el cuento? No me salió muy convincente que digamos. Ya va. Porque yo le inventé eso de las 100 personas y yo cociné para él. ¡Guácatelas! Esta comida sabe a muerto. Pero ¿cómo se lo digo yo? Tengo que tragármela como sea. Le habrá gustado. Por lo menos no se intoxicó. ¿Y por qué me mira así? ¿Será que le está pasando lo mismo que a mí o ya se dio cuenta que la comida sabe a demonio y está disimulando igual que yo? ¿Pero qué estoy diciendo? A mí no me está pasando nada con ella. Porque me gusta estar así, comiendo con él. A mí no me puede estar gustando Numa. ¿O sí? Ay, claro que no. Eso debe ser una de esas cosas raras que produce el embarazo. Muchachos, ayuden a Soy la Madre. Ella no es la cachifa de la casa. Mucho hizo con prepararnos la cena. Ay, lo que me costó comunicarme con el italiano de la esquina. Vivi, por cierto, usé tu tarjeta de crédito porque la mía hace tiempo que no la encuentro. Bueno, lo bueno es la intención y que ya hay comidita en la mesa, ¿no? Qué rico. Ay, tan bello mi esposo. Te verías más lindo sin el palillo y sin el sombrero. Ajá, viejo. Haga caso la dueña de la casa. Ahora sí. No, momentico. Pere. Que primero hay que bendecir los alimentos. A ver, dos con las manitos así junticas. Eso es. Usted también, Soy la Madre.
cierren los ojitos y repitan conmigo. Que Dios bendiga estos alimentos. Que Dios bendiga estos alimentos. Procura darle a los que no tienen. Procura darle a los que no tienen. Y bendice esta mesa que a partir de hoy. Y bendice esta mesa que a partir de hoy. Comerá unida. Comerá unida. Amén. Amén. Eso sí. ¡Ahora sí! Todo iba tan bien. El destino nos unió en esta historia hacia el delirio. Yo pensando que era amor, estoy segura y sin alivio. Bueno, por lo menos se ve que te quedó sabrosa la comida. ¿Por qué me traicionaste, René? ¿Por qué me hiciste esto, chico? Yo que me sacrifico todos los días para que tú te recuperes, para que tú estés bien. ¿Por qué? No sé, Doris. Será por mi naturaleza. Quizás por eso es que siempre recuerdo puras cosas malas. Porque soy un mal hombre. Yo creo que no soy el hombre que tú conociste. Pues, ¿sabes qué? Que puede ser que tengas razón. Puede ser que tú seas un mal hombre y que ni siquiera te importe tu propio hijo. A lo mejor ese esposo que yo tenía, chico, continúa desaparecido. O simplemente murió. No digas eso, por favor. ¡Sí lo digo, René! Porque mientras tú te estabas revolcando con tu amante, yo estaba buscando a tu hijo en casa de Juan Coronel, tratando de hablar con él. ¿Y lo viste? Claro que lo vi. Y me rechazó. Le abrí los brazos para que me abrazara y él salió corriendo. El hijo que he buscado por 2 años no me quiere. Luego vengo para acá esperando conseguir a mi esposo para que me consuele. ¿Y qué? Él está con otra mujer revolcándose. Ahora tienes una idea de cómo me siento. Pues bien, así me siento. Bien caliente y reponedor. Te va a caer bien. Gracias. Ojalá que sea sobre todo reponedor, ¿no? Después de tanto bochinche con los niños, bueno, tú me dirás. Yo quería agradecerte eso que hiciste hoy. Al principio me sentí mal porque... bueno, porque yo sé que no me lo merezco, pero... pero después me sentí muy feliz. De verdad, gracias. Tú y los niños me regalaron un momento que... bueno, que hacía tanto que no vivía. No, no, nada de eso, nada de eso. No tienes nada que agradecerme. A mí me alegro que aproveches a los niños, que disfrutes de ellos, ¿no? ¿Por qué no tratas de aprovechar ese tiempo perdido? Esa es la idea. Ahora quiero... quiero disfrutar cada segundo de mi existencia. Quiero consagrar mi vida a mi hijo. No quiero desperdiciar ningún momento más. Y quiero... quiero recuperarme. Quiero sanarme, quiero limpiarme. Mi cuerpo, mi mente. Quiero que de ahora en adelante todos mis días sean así como hoy. Felices. Pues me parece perfecto, ¿no? Además, los niños se lo merecen. Y te quieren mucho. Juan. Juan, tal vez tú... bueno, quizás tú no me quieres porque yo sé que tú amas a Ana Jesús, ¿verdad?